y vamos a hablar de los Kickstarters que tenemos recientemente y os voy a pasar enlaces. Entonces, el primero del que os quiero hablar es uno que ya le queda poco para terminar. Así que este le he estado ya mencionado por las redes sociales y si no lo habéis visto ya es porque no me seguís por las redes sociales, lo cual es un caso error. Arroba hijos del rol en Twitter, hijos del rol en Google Plus, hijos del rol en MeWe y en todas partes hijos del rol. El caso es que se trata de el Codex, el libro del Codex de la Gauntlet. En Discord. Ah, tengo un jodido server de Discord que no uso porque me da pereza estar en Discord. Algún día, algún día. Ah. En Reddit, aunque sea, yo qué sé. En Twitter, por favor, en Twitter que estoy ahí todo el día. El caso, si no lo conocéis, The Gauntlet es una comunidad inglesa, principalmente angloparlante, que su principal ocupación es organizar partidas. También tienen un blog, tienen. Organizan unas convenciones de las que voy a hablar ahora, que fueron este último fin de semana. Y en general, tienen un montón de contenido rolero. Es una gran comunidad rolera llena de gente súper dedicada, súper brillante y producen todo tipo de contenido, podcast y de todo. Y como parte de eso, tienen el Codex. El Codex es un e-sign, un magazine online con contenido rolero de juegos indies, OSR. Y de todo un poco, y Story Games, que sacan todos los meses con autores que son parte de la comunidad, que muchos de ellos son autores que están empezando, autores y autoras, y con un diseño gráfico excelente, y en general es un magazine de gran calidad, y lo que han hecho es que han recogido las primeras 12 entregas de ese magazine y lo van a publicar como un libro físico. Y aparte, gracias a los stretch goals, pues van a añadir más contenido extra para otros juegos. Y yo, de verdad, os digo, es una gran comunidad y producen un contenido de muchísima calidad para todos los gustos. Y si no os importa y si no tenéis problemas con el idioma, os lo recomiendo que lo echéis un vistazo. Entonces, os voy a pasar el enlace ahora mismo por el chat. Si me dais un momentito, por favor. Aquí lo tengo. Entonces, ¿dónde estáis? Por aquí. Vale. Pues eso es el primer Kickstarter, pero eso ya era un poco antiguo. Ahora vamos con los más recientes que ha habido, como entre ayer y hoy, ha habido tres Kickstarters que me hacen bastante ilusión. El primero de ellos es de un juego que se llama Dinosaur Princesses. Y os voy a leer de nuevo la descripción. Tú y tus amigos sois princesas dinosaurio. Cuando los problemas aparecen en el reino, solo la cooperación y el trabajo en equipo podrán salvar el día. Entonces, este es un juego. Principalmente, es un juego para todas edades. Evidentemente, más dedicado a gente joven, a niños y niñas. En el que interpretan a dinosaurios princesas, básicamente. Es súper divertido, incluye mucho de colorear y de dibujar, tiene un sistema súper sencillo, está súper gracioso. Yo no tengo hijos y hijas, evidentemente. No tengo, digamos, con quién. Y no dirijo normalmente o juego con niños, así que no me he comprado la edición física, pero sí que he apoyado el nivel del PDF porque. Dana y Hemis son personas excelentes. Hemis es el escritor de Sprawl, que es otro gran juego, que va a ser publicado en español dentro de poco. Y juntos pues, han publicado este juego y creo que tiene mucho corazón, mucha pasión puesto dentro de él. Y si os apetece algo diferente para jugar con gente joven o para encontrar el niño o niña dinosaurio princesa que tenemos todos dentro, puedes echarle un vistazo. Entonces, de nuevo, os voy a pasar el enlace.
¿A quién conozco que esté creando un juego de rol en español? El tercer Kickstarter del que voy a hablar es eso, así que espérate. Y aparte, pues a varias personas, pero os voy a hablar de uno en concreto. Vale, pues ese es el primer juego. El otro se llama Four Ways to Die in the Future. Está escrito por... No quiero decir su nombre mal porque se lo ha cambiado hace poco y ya no, nunca me acuerdo del nuevo. Momentito. P.H. Lee, que es el autor de Polaris, Hot Guys Making Out, Bliss Stage, aunque esos juegos los publicó bajo otro nombre, Ben Liman, pero hace poco se los ha cambiado. Entonces, este Kickstarter recoge cuatro de sus juegos anteriormente publicados, cuatro pequeños juegos, para poder publicarlos todos juntos con una nueva edición, mejor editados, y además poder hacerlo en físico. Los cuatro juegos, de alguna forma, lidian con el hecho de que todos en algún momento vamos a morir. Entonces, ese es el tema central de la colección. Y son juegos muy pequeñitos, innovativos, emocionales y que creo que pueden resonar con la gente a un nivel bastante profundo. Este autor es alguien que tiene una gran capacidad para explorar emociones y sentimientos que muchos otros juegos no se atreven a tocar. Y en general es un autor que me gusta mucho y estos juegos, algunos sí los he leído ya y son todo y son muy evocadores y muy interesantes. Ha caído en PDF, me alegro mucho, merece la pena. Y si creo que si llega a cierto punto, la edición física va a ser una edición limitada. Ahora mismo va a ser una edición que solo tiene un límite de ejemplares que se van a publicar y van a venir todos firmados y tal. Pero si se llega a un cierto número, a una cierta cantidad en el Kickstarter, se producirá una edición no limitada que llegará a tiendas y tal. Entonces lo que voy a hacer es que os voy a pasar de nuevo el enlace. Y... Vale. Y ahora lo que voy a hacer, de hecho, voy a probar una cosa, si me dais un momento, voy a hacer así una cosa muy loca. Porque para este juego es un juego un poco especial. Y quiero enseñároslo en condiciones. Así que si me dais un momento. Bien. Bien. Bien, vale. Vale. El siguiente juego del que vamos a hablar es Nahual. Y... ¡Ja, ja! Esto no lo había planeado hacerlo así, pero me las he arreglado para enseñároslo. Entonces, Nahual es un juego de Miguel Ángel Espinosa, un autor mexicano al que ya tuvimos hace un año, quizás menos de un año, un año, un menos de un año, aquí en el canal entrevistándole sobre su juego. El tema del que trata está inspirado por unos cómics, unas novelas gráficas de Edgar Clement, el trasfondo de en un mundo alternativo en el que durante la invasión colonial española de las Américas, no solo llegaron los españoles, sino que con ellos también trajeron a los ángeles, que lejos de ser la imagen que tenemos, que la iglesia nos presenta de los ángeles, de personitas ahí rosas con alas, súper monos y súper alegres, son conquistadores, guerreros que llegaron también a decimar las tierras de los americanas, de los indígenas. Y para defenderse de ello, los chamanes de las tribus usaron sus poderes de los nahuales, que les permitían entrar en comunión con estos espíritus ancestrales animales, para luchar contra ellos. Eso es un poco el trasfondo del mundo. Y luego, años más adelante, en el presente alternativo, la situación continúa, pero digamos, esta parte de la historia ha sido olvidada. Y gran parte de los conocimientos ancestrales de los nahuales han sido olvidados también.
Sin embargo, hay algunas personas que descienden de esos chamanes que todavía mantienen esos poderes, aunque no recuerdan cómo usarlos del todo. Y lo que hacen es que se dedican a cazar estos ángeles porque su carne, su cuerpo tiene propiedades mágicas que hacen que tengan un gran precio en el mercado. Entonces es todo como una metáfora súper interesante sobre el colonialismo, la explotación colonialista, cómo los mexicanos cogen los restos del colonialismo, tanto el español ancestral como el americano, el estadounidense ahora, y cómo les afecta y cómo se aprovechan de ello o aprenden a vivir con ello más bien y aprenden a sobrevivir en ese entorno y a ganarse la vida en ese entorno. Y es un juego, bueno, os voy a enseñar un poco cómo es para que veáis las ilustraciones. Va a usar las ilustraciones del propio Edgar Clement, hechas por él. Edgar Clement ha estado muy en contacto y ha participado mucho en el Kickstarter, así que estarán muchas de sus ilustraciones en el libro. Y como podemos ver, son bastante impresionantes. Y aparte, Mike ha trabajado como diseñador gráfico para Magpie Games en juegos como Bluebird Bride o el reciente Cartel, que si lo habéis visto, son de calidad. El diseño gráfico son excelentes también, así que os podéis esperar a nivel de diseño algo impresionante, tanto en ilustraciones como el interior del libro. Y aparte, el juego es un PBTA. Miguel ha estado trabajando en él mucho tiempo, 5 años, quiero recordar. Ha estado recibiendo ayuda de mucha gente, lo ha estado probando mu un montón. Y creo que es algo muy. El juego es muy, muy bueno. Por contaros un poco cómo funciona el sistema, o por contaros un poco así cosas interesantes del sistema, uno de los aspectos es, a ver si lo encuentro, creo que es lo que llaman el changarro. Que no sé si me lo estoy diciendo mal. Bla, 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 bla. Brujos nahuales. Ah, por aquí estaba. Creo que sí, que era el changarro, sí. Que es básicamente el negocio. De la misma forma que en el juego de Blades está la banda, aquí está el changarro, que es a lo que los protagonistas se dedican para ganarse la vida. Puede ser eso, cazar ángeles para despedazarlos y venderlos en taquitos en el mercado. O puede ser usar, entrenar demonios, que son ángeles caídos, para organizar peleas ilegales entre ellos. O hay unas cuantas opciones. Y cuando lo jugué me pareció muy interesante porque, más que Blades, aparte de ser una excusa para juntar a los jugadores y moverlos a que tomen acciones, también es una fuente de problemas, de conflictos, y es una forma de representar la dificultad de ganarse la vida y de ganarse el porvenir en la sociedad actual mexicana y del mundo este en particular, y es algo que impulsa mucho la acción hacia adelante en el juego. Y lo otro que también me pareció muy interesante es cómo funcionan los nahuales. Los protagonistas son nahuales, que es decir, que pueden de alguna forma entrar en comunión con algún tipo de espíritu animal ancestral que le da poderes y les permite transformarse en formas semianimales o animales. Y además les permite ver a los ángeles y cazarlos. Y el modo en que eso funciona es que hay distintos niveles de no sé cómo se llama, pero como de nahualidad, que según vas desarrollando tu personaje y ganando experiencia, a través de comportarte de acuerdo a unos desencadenadores, la afección de cómo debes de cómo su persona tu personaje se comporta, tu personaje va avanzando y te vas haciendo un nahual más y más poderoso, lo cual significa que vas descubriendo más de tu cultura, de tu pasado, de las tradiciones ancestrales y de los conocimientos que se perdieron con el paso del tiempo, y te vas haciendo más consciente de tu naturaleza como nahual, lo cual me parece un mensaje a nivel temático muy, muy poderoso. Entonces, os lo recomiendo un montón. Y como os decía, este juego está también disponible
en español. Ah, no, esto es el PDF de la novela gráfica. Aquí está, en español. La campaña en español. Aquí lo tenéis todo en español y va a ser publicado simultáneamente en inglés y en español. Entonces, la idea es que ahora apoyéis el Kickstarter en cualquiera de los niveles. Aquí está el PDF, la versión de tapa blanda, de tapa dura, aquí para las tiendas, que se cojan unos cuantos o coges unos cuantos si te lo quieres comprar con un par de compañeros para que los gastos de envío no os cueste tanto. Y luego cuando vayan a hacer las entregas y vayan a enviar los libros físicos, tendrás la opción de elegir si lo quieres en español o en inglés. Y yo creo que eso es algo súper, súper interesante, que llevaba mucho tiempo esperando que alguien hiciera. Y Mike es algo que me dijo él que quería hacer desde el principio, que le hacía mucha ilusión. Y a mí la verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver que esto se ha convertido en una realidad, no solo en un juego tan especial y tan único y tan lleno de pasión, sino que además va a estar disponible al mismo tiempo en inglés y en español para que todos lo disfrutemos. Eso me parece algo increíble. Así que dicho eso, os voy a pasar de nuevo el enlace. Y en serio, si valoráis en algo mi opinión o no, da igual. Creo que de verdad merece la pena apoyar este Kickstarter y este juego. Y a Mike, a Miguel, si os lo podéis permitir, de verdad, creo que no os va a decepcionar y que merece la pena.